Amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Sony que nos va a mostrar el último equipo. Hola, muy buenos días, mi nombre es Brian Padilla, especialista de producto de Sony Xperia. En el día de hoy vamos a ver el Xperia L1, nuestro nuevo equipo en gama de entrada. Es un dispositivo excepcional con pantalla uniforme. En él ya contamos con una pantalla de 5.5 pulgadas en resolución de HD, que es 720 píxeles por 1280. Entonces, las grandes ventajas de nuestro equipo a nivel de pantalla, podemos manejar el nivel de brillo automático que se ajusta a las condiciones de iluminación del lugar, o sin esta función podemos obtener el máximo de calidad de imagen. Adicional, en él, en características, poseemos una cámara de 13 megapíxeles con automático superior, una sensibilidad a la luz de 3200. Podemos ver que él ya tiene selección de escena, tenemos hasta 52 selecciones de escena diferentes donde el celular se ajusta al lugar al cual queramos capturar nuestra imagen. Podemos manejar la opción de color y brillo, donde vamos a poder manipular la calidad del brillo, calidad de color si es más frío o más cálido. Adicional a esto, nuestros equipos vienen a menor resolución con la razón de no llenar tan rápido la memoria interna en los casos en los que no poseemos memoria micro SD. Si podemos pasarlo a resolución de 13 megapíxeles, vamos a poder obtener el máximo de resolución. Aparte, en la opción de más vamos a poder configurar la opción de seguimiento a objeto, con la cual con solo enfocar nuestro objetivo la cámara lo va a tender a seguir. No solo esto, podemos manejar también, si queremos, la captura de toque, si queremos línea de cuadrícula para manejar la ley de los tercios. Podemos manejar, si queremos, el inicio rápido para iniciar y capturar, iniciar y grabar video. Manejar también el tipo de enfoque, si queremos enfoque de brillo, solo enfocar. Ya si restablecemos el ajuste, ya el celular hace automáticamente todo el trabajo. Adicional, tenemos el modo manual. Desde el modo manual vamos a poder manejar lo que es el balance de blancos. No solo esto, podemos manejar si es para un día nublado, un día soleado, si es para luz blanca, amarilla, automática. Podemos manejar la velocidad de obturación para objetivos en movimiento. Y no solo esto, podemos manejar el tipo de enfoque. Entonces, si yo quiero un enfoque a nivel macro, podemos enfocarlo para que sea de cerca, o si lo queremos a distancia a nivel de paisaje, para que se vea el detalle de fondo. ¿Este es un zoom digital o óptico? Ese es un zoom digital. La gran diferencia de los smartphones es que la distancia focal entre el sensor y el lente de la cámara es mínima. Entonces, a la hora, digamos, de comparar con las cámaras, el zoom óptico nos permite hacer un zoom más amplio con más calidad de detalle. Esa es la gran diferencia, es zoom digital. Aparte de esto, en el modo manual podemos manejar la calidad del ISO, que es la sensibilidad a la luz. De ISO de 100 a 3200, que es el valor máximo. Tenemos también HDR, que es rango dinámico extendido, que si detrás del objetivo estuviera la luz del sol, lo que hace el sensor XMOR que viene en este equipo es reducir la luz, dar más calidad de detalle, más claridad en los colores. Exactamente. En este caso lo tenemos a contraluz. No solo esto, podemos manejar, ya aquí tenemos también el seguimiento objeto, tenemos la medición de rostro, de centro, de punto, de toque, tenemos también la línea. ¿Cómo funciona eso de la medición? Sí, dependiendo del objetivo que tú necesites, lo vas a poder manejar, si es de rostro, si es en la parte central, si es de toque o si es un punto en específico. Ah, ok. Aparte de eso, en este equipo vamos a poder grabar video en Full HD a 30 frames por segundo. Podemos grabarlo en resolución de HD, VGA o para mensaje multimedia con la opción de KK. Igual, tenemos la opción de manipular la calidad del brillo, calidad de color más frío o un color mucho más cálido. Ajustes inteligentes de la misma manera. Cabe resaltar que en este tenemos una apertura focal de 2.2 con la resolución a 13 megapíxeles y adicional una cámara frontal de 5 megapíxeles. Okay. Con automático superior, 52 selecciones de escena diferentes. Igual, de 3 megapíxeles podemos pasar a los 5 megapíxeles
con los mismos ajustes. Perfecto. Saliendo del apartado de cámara. Un segundo, si hablamos del flash, ¿qué tipo de flash tenemos? Selfie flash. Ah, no, ese es un flash LED. Ok, corrijo. Perfecto. La parte posterior. Ok, perfecto. Ya hablando de la cámara frontal que salimos de ese apartado, tiene un lente de ángulo amplio de 24 milímetros, apertura focal de 2.2, 52 selecciones de escena diferentes, también tenemos modo manual. Aparte de esto, ya si nos vamos a nivel de rendimiento, tenemos una función inteligente que se llama el Smart Cleaner. El Smart Cleaner lo que hace es liberar la memoria RAM y el caché para que el dispositivo trabaje de una manera más ágil y más estable. Ya no vamos a estar necesitando de antivirus, porque digamos en nuestros equipos no se recomienda usar ni Avast, ni AVG, ni Speedbuster, nada de este tipo de programas que pueden hacer que se bloqueen o se detengan las aplicaciones que ocupan la memoria RAM. Ya si nos vamos a los ajustes de almacenamiento, en nuestro equipo ya poseemos una memoria interna de 16 GB, de las cuales vienen destinadas 7 GB para el Android, las otras son libres para el usuario, con la ventaja de que podemos expandirlo a través de memoria microSD hasta 256 GB. Vamos a poder tener gran espacio para almacenar nuestro contenido multimedia, como son fotos, videos, imágenes, música, contactos. Algunas aplicaciones se van a poder migrar hasta memoria microSD, que es una de las grandes ventajas en este dispositivo. Batería, contamos con una batería en 2620 mAh con tecnología Kunuo Charge, que es una nueva tecnología que maneja Sony, que aumenta la duración de la vida útil con el paso del tiempo. Estas baterías tienden a durar el doble de uso de tiempo que en la competencia. Y si hablamos de duración de batería, tenemos el modo estamina. El modo estamina es una función inteligente que lo que hace es extender la duración de la batería al desactivar algunas funciones del dispositivo. ¿De qué manera? Si queremos aprender más, el equipo lo hace. Cuando el modo estamina está activado, el GPS, la mejora de imagen, etcétera, están restringidos para reducir el consumo de batería. Además, debido a que los datos de fondo están restringidos, es posible que no se actualicen email y otras aplicaciones que dependen de la sincronización. ¿Cómo añado aplicaciones a este modo? Muy bien, para agregar las aplicaciones en modo de espera, toque optimización de la batería en menú de opciones. Todas las restricciones se inhabilitan durante la carga. Entonces, si nosotros encendemos el modo estamina, él viene automático al 15% o podemos manipular la opción para pasarlo a que inicie desde el 95%. O podemos darle la opción de siempre activado. Como acaban de notar, acaba de bajar el brillo de la pantalla porque desactiva el mejoramiento de imagen. Nos vamos a menú de opciones. ¿Qué obtenemos? Cómo usar estamina, optimización de la batería, consumo de la batería, consumo de la batería y la opción de ayuda. Si nos vamos a optimización de la batería, él nos dice los consejos para poder agregar las aplicaciones. Podemos darle que no muestre de nuevo, le damos a aceptar. ¿Y qué aparece? No optimizado, aplicaciones y todos los demás, que ya son los programas de sistema del equipo. Lo ideal es irse a la columna de aplicaciones y agregar lo que tú más utilices a nivel de redes sociales y cuentas de correo. Si tú usas más WhatsApp o, ejemplo, usas Facebook, Gmail, mensajería de texto para que lleguen los mensajes, hay que agregarlo siempre para que cada vez que yo tenga una nueva notificación en el dispositivo y la pantalla esté apagada, siempre entre. De lo contrario, se van a actualizar solo hasta que yo encienda la pantalla y desbloquee el equipo. Okay. Entonces, la gran ventaja del estamina es que te puede brindar una duración de batería de 12 a 15 horas hasta un máximo de 2 días de duración de la carga, que es una de las ventajas que tenemos en Sony. Es uno de nuestros talantes. Aparte de eso, tenemos el modo ultra estamina. Prolonga en gran medida la duración de la batería al limitar las aplicaciones disponibles al mínimo necesario. Para que sea más fácil de entender, va a quedar como un celular flechita. Entonces vamos a poder obtener solo la función de teléfono, contactos, mensajería, cámara, álbum, calendario, reloj, calculadora, radio FM, ajustes y música. Pero bueno, entonces voy a poder enviar mensajes, por ejemplo, por WhatsApp. No. Ya lo que es datos móviles y Wi-Fi se desactiva. Ah, listo. ¿Por qué? Mensajería solo De texto. SMS. El modo ultra estamina aumentará notablemente la duración de la batería. Tenga en cuenta que dado que la conexión de internet por Wi-Fi y datos celulares se desactivarán, funciones como la sincronización de datos y la llamada por Wi-Fi no estarán disponibles.
su página de inicio pasará del inicio ultra estamina. Ok, perfecto. Cuéntanos un poco sobre la comunicación. ¿Qué tipo de Wi-Fi tiene? Si tiene NFC y demás. Sí, claro, a nivel de conectividad tenemos la conectividad Wi-Fi 802, que es la máxima a nivel de conexión de redes. Tenemos Bluetooth 4.2, tenemos conectividad NFC, que viene aquí al costado posterior. El NFC es una tarjeta de imán que reacciona al contacto de una similar. El celular trabaja como un medio emisor. Él emite la señal, sea para conectar a un dispositivo que funcione con Bluetooth, como lo son los parlantes, o si es bajo Wi-Fi, como es al conectarlo con una cámara, que podemos conectar el Xperia a una cámara inalámbrica que tenga NFC. A través de la aplicación Play Memories vamos a poder manejar ese dispositivo inteligente. Entonces, si nos vamos ya a nivel de conectividad, nos vamos a conexión del dispositivo. El dispositivo sirve para la opción de transmitir. Él viene con Google Cast para poder conectar bajo la misma red local de Wi-Fi. Ejemplo, el YouTube. Si un televisor viene con esa función, vamos a poder reproducir el video al conectarlo bajo la misma red. ¿Tenemos conectividad USB? Sí. Para instalar software que lo lea al computador. Pero lo importante, USB tipo C. ¿Cuál es la ventaja del tipo C? Vamos a poder obtener más velocidad de transferencia de archivos y se va a poder obtener una carga más rápida. Cabe resaltar que el cargador que viene en este equipo no es el de carga rápida, viene con una velocidad de salida de energía de 850 miliamperios. En tiendas Sony Store se pueden conseguir cargadores como es el USB tipo C que tiene salida de 3.0 amperios, que sí aumentaría la velocidad de carga de energía en nuestro dispositivo. Aparte de esto, tenemos la opción de ir a la aplicación de soporte del celular, donde vamos a poder obtener tanto los temas de ayuda para conocer al máximo cómo funcionan las aplicaciones primarias del Sony Xperia, y no solo eso, también las herramientas a nivel de diagnóstico, accesibilidad, batería, respaldo y restauración e introducción a Xperia, porque nuestro celular, al ser inteligente, pues nos va a poder permitir transferir los archivos de un celular a otro a través de una función que se llama Xperia Transfer. No importa dónde esté el equipo, si vienes de iOS, si vienes de otro celular Android, no hay ningún problema. Adicional a esto, desde soporte, que lo vimos desde el menú de ajustes, también lo tenemos en el menú de aplicaciones. La ventaja es que desde ayuda en la web vamos a poder obtener las siguientes funciones. Pues acá vemos ¿qué? La guía de usuario y Sí, demás. guía de usuario y también cómo solucionar problemas. Dependiendo del equipo que nosotros tengamos, vamos a poder seleccionar uno. Aquí vamos a hacer un ejemplo con el XZ. Creo que aquí, si damos paso posterior, va a aparecer el Xperia L1. Aquí está L1. Es el equipo que estamos revisando. Y acá está. Guía de usuario, cómo solucionar posibles problemas, el foro de soporte. Entonces ingresamos a guía de usuario, que vamos a poder observar el inicio, seguridad del dispositivo, cómo aprender lo fundamental, sobre batería y mantenimiento. Un ejemplo, si yo soy un usuario que no sé cómo manejar la cámara, el equipo me enseña a manejar la cámara. Cómo tomar fotos, fotografías y videos. Pues vamos a poder seleccionar esta opción y detalladamente puedes ver cómo maneja la cámara, qué significa cada elemento que aparece en la pantalla y asimismo con todos los elementos del celular. Pero ¿qué sucede si yo tengo algún problema con el equipo? También podemos acudir a esta gran aplicación que es Solución de Problemas. Entonces, en la guía de Solución de Problemas podemos ver las siguientes preguntas. No puedo encender el dispositivo no carga o el dispositivo se calienta. Entonces, un ejemplo, si nos vamos al dispositivo se calienta, es normal cuando se use prolongadamente que genere calor, más no es que se vaya a dañar. Hay ciertas condiciones que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar este inconveniente. Pero entonces, si utiliza el dispositivo para hablar, transferir datos, acceder a juegos, escuchar música durante un periodo prolongado, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal porque en estas condiciones el dispositivo utiliza más energía del usual y por lo tanto genera más calor. Se Okay. recomienda actualizar el equipo para garantizar un mayor rendimiento y obtener las mejoras más recientes. Una pregunta sobre las actualizaciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de servicio al cliente da Sony? Ok, es muy bueno.
El servicio premium postventa que brinda Sony es el de Xperia Care. Entonces, Xperia Care es una asistencia dirigida que obtiene el usuario. Hay cuatro puntos en la ciudad donde puede asistir. Si tú compras un Sony Xperia, puedes llevarlo a la tienda de Sony Store de Andino, al Sony Store de la 122, al Movistar de Boulevard o al Movistar de Plaza de las Américas, donde van a poder encontrar un lugar donde se va a poder actualizar el software, recibir asistencia dirigida, configuración e información, transferencia de archivos, obtener aplicaciones útiles, reparación de software en los casos en los que el dispositivo te esté presentando algún inconveniente, y es un servicio que te brinda la marca Sony, no lo brinda ninguna otra. Una Entonces, pregunta para los que no están dentro de la ciudad, sino en otras ciudades o fuera del país, ¿también aplica lo mismo? solo esos cuatro puntos están aquí en Bogotá, pero si no, se puede también desde la web de Sony obtener una asistencia dirigida. Hay personas disponibles para esta actividad que les van a colaborar con el mayor de los gustos. Perfecto. Ahora estamos hablando de otro tema importante, el rendimiento. Tenemos un procesador quad-core de 64 bits MediaTek 6737. Entonces, la gran ventaja, tiene un modo NLTE Cat 4 que te da una gran velocidad de carga y descarga de archivos con el máximo rendimiento 4G, dependiendo de la red que te brinde tu operadora. Tenemos 2 GB de memoria RAM para ejecutar aplicaciones, que es un acompañamiento excelente para este gran celular que estamos viendo en el día de hoy. Versión de Android. 7.0 Nougat. Entonces, si nos vamos a los ajustes acerca del teléfono, vamos a poder ver versión 7.0, nivel de seguridad de Android, 5 de abril del 2017. Él también recibe actualizaciones recientes. Creo que aquí en el equipo que tenemos al momento nos aparece que está actualizada la última versión. Está requiriendo una actualización, ahí la está haciendo en el momento. Okay. Aparte de eso, la gran ventaja de tener Android 7.0 es que podemos usar la pantalla dividida. Entonces, abrimos 2 aplicaciones, salimos al home, menú de tarea y mantenemos oprimidos donde dice arrastra aquí para usar pantalla dividida. Vamos a darle paso atrás porque nos botó la actualización de software. Ajá, y ahí ya la Y idea. seleccionamos la siguiente. Listo. Bueno, una última pregunta. ¿Quién es el usuario objetivo de este celular? Claro, un usuario que quiera un excelente equipo a un muy buen precio con una pantalla excepcional, porque estamos hablando de una pantalla de 5.5 pulgadas para visualizar excelente calidad de contenidos, para manejar sus correos, ver una buena película, enviar mensajes por WhatsApp, mensajería instantánea y una muy buena calidad de cámara, porque tenemos una cámara posterior de 13 megapíxeles, una frontal de 5, teniendo en cuenta pues que nosotros somos fabricantes de los sensores de cámaras, le brindamos la mejor experiencia al usuario, tanto en duración de batería, rendimiento, pantalla. Y importante, Sony también tiene calidad de audio. A través de la aplicación de música, este celular puede leer formato M4A, ACC, inclusive es compatible. Si de pronto uno pasa la canción a punto FLAC, la puede reproducir, no tiene high res, pero podemos escuchar una canción en ese tipo de calidad. Entonces, si nos vamos a la aplicación de música, ya siempre viene con el inicio. Podemos ver aquí, hay algunas canciones que vienen de fábrica. Entonces, si reproducimos la opción de ajustes, en ajustes tenemos ajustes de audio y en ajustes de audio tenemos estas tecnologías. Clear Audio Mask para optimizar ajustes de sonido y normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre canciones y videos. En efectos de sonido ya tenemos las tecnologías de ecualizador, donde podemos manejar para cada tipo de música, amplificador de bajos, amplificador de agudos, podemos personalizarlo. Tenemos el sonido envolvente, si es de estudio, de club, de sala de conciertos, que se recomienda cuando uno tiene audífonos estas configuraciones. Suena excelente. Vamos a hacer una prueba de reproducción de audio. Muy buen sonido. Pero si yo le activo la tecnología Clear Audio, va a aumentar más y se va a escuchar mucho más claro. Eso se recomienda cuando es a nivel de speaker.
Ya a nivel de audífonos se recomienda la configuración anterior. Entonces, esa es otra de las ventajas. El reproductor de música que antes era Walkman es un reproductor multiformato. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Siempre a la orden, con mucho gusto.